Mi nombre es Jürgen Román, soy lateral izquierdo de la Liga Deportiva Alajuelense. De mí los aficionados pueden esperar que me entregue al máximo, que dé lo mejor de mí, que sube la camiseta y que defienda esos colores como se ve. Bueno, primero que todo soy de San Miguel de Grecia y como persona me considero una persona alegre, feliz y muy contento por lo que me ha tocado vivir tanto en mis cuestiones familiares como en lo deportivo y todo en la vida. Bueno, desde pequeñito siempre le ha gustado el fútbol, siempre. Cualquier cosa que veía redondo, era gol, era obsesionado a las bolas. Empezó un proceso cuando tenía como 5 años, un señor que empezó a decirle que por qué no lo llevaban a la plaza ahí a foguearse ahí, porque estaba muy pequeñito y no podía entrar a ningún equipo. Después, como a los 6 años, entró a un equipo de Purrujas y ya de ahí en adelante hasta que Quique Vázquez y Esteban lo vieron y lo llamaron a la liga. Bueno, mi pasión por el fútbol desde que nací era una loquera desde chiquitillo. Por ahí me cuentan que lo primero que pedía para Navidad siempre era una bola o jugar bola con mi abuela, más que todo. A todo el mundo jodía para poder jugar. Y desde pequeño, o sea, desde que nací, sinceramente me han dicho que siempre me incliné por el fútbol. Yo jugaba en un equipo de pueblo, en Santa Gertrudes del Norte. Bueno, jugué en varios, en Carbonal, en San Miguel, en Santa Gertrudes del Norte. Con Santa Gertrudes del Norte hicimos un partido amistoso cuando esa era la élite 96. Y ahí me vio vieron en la liga, me dijeron que por qué no iba a hacer prueba. De hecho, llegó Kike y me dijo que por qué no iba a hacer prueba a la liga. A mí, un primo que era portero. Y nos fuimos a hacer prueba y como a los 15 días ya nos dijeron que sí, que nos quedábamos los dos. Tiene aproximadamente 15 años de estar en la liga y ha sido muy duro a veces cuando lo hemos visto ya y sufrir porque no ha podido lograr llegar a la liga, que es la meta de él, ¿verdad? Porque siempre le ha sido aficionado 100% a la liga. Y ahora para nosotros es un gran orgullo que de veras hubiera logrado lo que fue mucho esfuerzo, porque ha sido una lucha muy grande para él, 15 años, sobre todo para mi esposo, es la lucha económica desde pequeñito, de estarlo llevando, desde que estaba en la escuela, en el colegio, ha sido duro. Y verlo ahora es muy emocionante porque ahí vemos el esfuerzo de nosotros también como papás, porque él ha luchado mucho y ha tenido mucha perseverancia, pero ha sido recompensable ahora que ya está en la liga. Ya, y es algo que ha costado mucho, o sea, ha costado mucho económicamente. El hecho de cuando se llevaba, que teníamos que ir a Cartago, a Guápiles, y yo le he dado el apoyo que, ya, como todo papá, sueña para que un hijo ya y se haga futbolista. Y gracias infinitas a Dios, ahí se está logrando, ahí están ya los frutos, que espero en Dios que le vaya bien, que Diosito me lo acompañe y que logre el sueño de él, porque ese es el sueño de él, jugar en la liga y luego salir al extranjero, que es lo que él desea. Bueno, yo cuando empecé a jugar en el pueblo y era delantero. Después, cuando llegué a la liga era extremo por la izquierda. Y como en la U15 más o menos,
fue que Wilmer López me puso en un partido amistoso que estábamos jugando contra un equipo de Estados Unidos y me dijo que por qué no jugaba lateral izquierdo. Y jugué y le gustó cómo jugué. Y después de eso ya me quedé ahí de la lateral izquierda, pero igual puedo jugar de volante izquierdo. De niño yo me acuerdo cuando tenía de como 6 años más o menos, por ahí me gustaba demasiado Rolando Fonseca, me gustaba mucho, siempre he sido liguista toda la vida. Y me gustaba Rolando Fonseca, jugaba el Mambo, cuando jugaba el Mambo en la liga, me gustaba un montón. De hecho, yo usaba el número 21 yo en las ligas menores por el Mambo y todo. Y ya después que fui viendo ya diferentes jugadores de la actualidad. A ver, Jürgen, gracias primero que todo porque de alguna u otra manera nosotros siendo jugadores de una institución tan importante siempre hemos tenido que dar nuestro mejor esfuerzo. Felicidades, sé que estás abriendo tus nuevos caminos, mucho éxito. Para mí es un orgullo ver que hoy estás en primera división y que puedes hacer cosas diferentes, así que desearte mucho éxito y siempre un lema, juego como que si fueran mis últimos 90 minutos. Nada me garantiza lo que yo pueda tener en un futuro, si no dependo de mi presente. Éxitos en tu vida. Sí, para nosotros era duro saber que teníamos que levantarnos o que él decía tenía que irse a las 3, 4 de la mañana desde aquí. Y a veces teníamos, cuando estaba más pequeño, teníamos que ir nosotros con él, levantarnos, irnos todos, o ir él, o ir yo, o que él se fuera desde aquí. A veces iba en bus hasta allá, a veces le pagábamos, él muchas veces le pagó a un taxi que lo llevara, porque sí nos daba miedo a esa hora, ¿verdad? En las madrugadas tenía que irse, pero sí, ha sido una lucha de él y de nosotros. Ha llegado aquí tal vez a la 1, 2 de la mañana de un partido, tal vez cansado de Limón o de Guápiles, y a esa hora a llegarse a comer algo para acostarse, para irse a las 5 de la mañana otra vez a entrenar. La vida de él no ha sido fácil como la de un joven normal o como la de un niño normal, porque él ha tenido que sacrificarse mucho. Por ahí, me parece que fue en la U17, que llegó un entrenador ahí y me ahuevó mucho porque estaba acostumbrado a jugar siempre titular, jugaba todos los partidos, todo el partido completo. Me decía que yo era un jugador de medio tiempo nada más. Fue uno de los entrenadores que casi me dieron ganas de retirarme muchísimas veces. Me han dado ganas de decir, ya, digamos, ya está, pero gracias a Dios siempre ha estado mi papá y mi mamá que me ayudan y me dicen que siga, que ha costado mucho para que yo me retire y nada, digamos, porque ellos saben que soy para grandes cosas. Desde que yo me acuerde siempre me apoyaban, me llevaban a los entrenamientos cuando jugaba en el pueblo, me llevaban a los partidillos. Ya cuando empecé la liga igual, me llevaban a los partidos más largos, a Pérez León, a Guápiles, a Limón, ellos viajaban conmigo, me ayudaban, entonces por ahí siempre voy a estar muy agradecido con ellos. Bueno, momentos duros siempre han existido, y momentos duros cuando uno no jugaba tanto, por ahí antes de llegar a la primera yo estuve de préstamo en Alajuela Junior, en varios equipos de segunda, entonces nunca ha sido tan fácil para mí. Y cuando llegó a la primera ya, era una experiencia demasiado bonita porque yo los veía jugar en por tele y todo y digamos mucha admiración sentía por cada uno de ellos. Pero ahí fue bonito y aprendí muchísimas cosas. La experiencia más difícil no fue cuando me dijeron que fuera fue cuando me dijeron que fuera Rosario Naranjo. Bueno, porque antes de eso yo estaba en el equipo del 11 de abril, que era la segunda de la liga antes,
el 11 de abril lo eliminan, lo compra Rosario de Naranjo y todos los que estábamos en el equipo nos quedamos sin nada y nosotros estábamos en Golfito en pretemporada. Bueno, yo llamo y digo que qué había pasado, me dicen eso y me dicen que me van a buscar equipo. Empezaron a ver si me buscaban algo en primera y no salió nada en ese momento. Y me agüevé mucho porque yo quería jugar en primera o quería por lo menos jugar, estar jugando. Me dicen que vaya a la primera a entrenar nada más y yo dije que yo no quería, o sea que yo quería tener minutos. Y por ahí me llamó Izaguirre, que estaba de asistente en Rosario Naranjo. Y decidí irme contra todo porque me decían que no me fuera, que era muy difícil ir a jugar a segunda, que lo que me estaban era matando y yo dije que no, que yo iba a ir a pulsearla. Me fui y por dicha ese torneo pudimos clasificar, llegamos a cuartos, nos eliminaron, pero fue una gran experiencia y me ayudaba a mejorar muchísimo. Ya después me dicen que vaya a la U. Igual lo veía como una oportunidad durísima porque la U estaba de último y todo. Decidí tomar el riesgo, me fui y siento que me ayudó a mejorar muchísimo. A mí lo que me dejó es, sinceramente, muy, digamos, como usted dice, muchísima experiencia. Lo que necesitaba era agarrar el ritmo en primera división, ver cómo se sentía jugar con cada uno de los equipos. Y por ahí, digamos, siento que fue eso, muchísima experiencia y más colmillo en primera división. Por ahí cuando llegué, el que me apoyaba así muchísimo, muchísimo, siempre era Porfirio. Porfirio me daba muchos consejos cuando estaba Porfirio López en la liga. Cuando eso estaba Matarrita, también Matarrita me decía, cómo era la posición, me decía que varios consejos y todo. Ya después, en esta etapa, ahora uno de los que me llevo mejor es con Alex, con Alex López, que siempre está ayudando. No, pues creo de que todos los compañeros que han llegado al club, pues los hemos apoyado de la mejor manera. Sabemos que son grandes jugadores, pero ya con Billy ya teníamos una relación antes de que él se fuera a préstamo para la U. Ahorita que regresó, obviamente que yo le dije que si regresaba tenía que venir a competir y claro de que está de que tiene que venir a hacer las cosas bien para poder lograr un puesto. Pues la verdad que a mí me pasó de que siempre cuando comencé mi carrera, quien me ayudó mucho al principio fue Roger, entonces obviamente que ahora me llevo muy bien con Billy, me llevo muy bien con Brandon Aguilera, me llevo muy bien con Jürgen, con Facundo. La verdad que me gusta estar molestándole y a la misma vez aconsejándolo, porque la carrera del fútbol es corta y hay que aprovechar las oportunidades. La liga fue el 26 de abril, si no me equivoco, en 2016, cuando eso estaba Javier Delgado. Yo estaba en el alto rendimiento. Un jueves teníamos un partido y llegó Oviedo, que era el entrenador del alto, y me dijo que ahí estaba Javier, que nos venían a ver a un compañero mío, a Eduardo Juárez, y a mí, que si jugábamos bien, que teníamos posibilidades de debutar el fin de semana. Y por dicha nos salieron las cosas bien y los dos debutamos ese domingo. Fue contra Cartago y ganamos 3-1 y al final hice una asistencia. Bueno, yo como jugador me describo rápido, encarador, con mucha ambición y que siempre va hacia adelante en contra de cualquier circunstancia o problema. Es una responsabilidad grande, primero que todo, la banda izquierda siempre ha sido una de las más cuestionadas en la liga. Entonces, por ahí yo lo tomo como un desafío para demostrarle a muchísimas personas que piensan que yo no puedo estar ahí, para demostrarle a ellos que yo puedo y que voy a dar lo máximo para poder consolidarme en esa lateral que ha costado tanto en la liga. Bueno, sí, digamos, con Brian Ruiz jugué en sparring, en la selección, que nos llevaban a los de la sub-20, nos llevaban a jugar.
y ahí lo veía, pero de eso a saber que va a ser compañero mío en la liga y saber que con la experiencia que tiene Brian y todo eso, jamás me imaginé poder compartir camerino. Bueno, yo le deseo lo mejor, que Dios le dé esa sabiduría y que le dé esa perseverancia que siempre ha tenido, y lo felicito porque él se lo merece, de veras que se lo merece, todo lo que él ha hecho y esa perseverancia que ha tenido, se lo merece. Que Dios lo acompañe. Ojalá y Dios quiera logre lo que él ha querido, que es eso, y yo sé que lo va a lograr porque él tiene mucho coraje. Yo me acuerdo cuando una vez que fue a Venezuela, que tenía 11 años. 8 años. 8 años tenía cuando fue a Venezuela, ya, y estaba empezando, y solo yo lo dejé ir con los directivos de Liga Deportiva Alajuelense, y después de que él se fue, yo decía, hijo puña, ¿cómo lo dejé ir? Si ya estaba muy pequeño, pero ya eso era señas de que iba a por lo que él quería, que es lo que hasta ahora hemos logrado, o él ha logrado, y gracias infinitas a Dios, ahora él está y llegó donde tiene que llegar, ya de aquí en adelante ya depende de él y de Dios, que me lo acompañe y que me lo guíe por el camino que él quiere, que es jugar fútbol. Claro, o sea, la presión en todos los deportes existe. En la liga se sabe que siempre va a haber esa presión, más que hace años que no se ganan los títulos y eso, pero lo veo como una gran oportunidad. Yo siempre lo he visto como una oportunidad de si se llega a lograr el objetivo, vamos a quedar marcados todos los que estemos, primero Dios, en la historia de la liga, de lograr esa 30. De mí los aficionados pueden esperar que me entregue al máximo, que dé lo mejor de mí, que sube la camiseta y que defienda esos colores como se ve. Bueno, en mi caso, lo veo como una gran oportunidad. Ahí estoy peleando contra Zavala. Igual, cualquiera de los dos que vaya a jugar lo vamos a hacer de la mejor manera. La opción es ayudar al grupo y hacerlo de la mejor manera. Por ahí, en la primera semana más o menos, fue que me costó un poquillo ahí como el adaptarme al grupo, en las canchas y todo eso, que era diferentísimo a lo que estaba viviendo el torneo pasado, pero ya me siento bien. Igual, o sea, la opción mía es venir y pulsarle el puesto a él, sea como sea, me voy a tratar de ganar ese puesto. Igual es una competencia muy sana, me llevo muy bien con él, somos bastante amigos, entonces es una competencia sana que le va a ayudar muchísimo al grupo. Por ahí, digamos, sería una meta como a corto plazo. Primero que todo es salir del país. Me veo jugando en unos 5 años, ya sea en la MLS o así. Sería un gran objetivo para lograrlo y una meta que quiero alcanzar a corto plazo. Uno siempre anhela estar con grandes jugadores, más de ello compartir el camerino y todo eso. Y ahora que están estos jugadores de tantísimo peso, es un sueño para cada uno de nosotros, de los jóvenes. Entonces, y nada más toca aprender de ellos. En cada entrenamiento ellos nos enseñan, nos dicen qué hacer, qué no hacer. Entonces, por ahí es lo que cualquier jugador anhela, estar con grandes jugadores y aprender de ellos.